Bueno, pues son las 5 y 32 del día 9 de febrero de 2024. Se ha metido un temporal de lluvia y agua. Mira. Ahora mismo no está lloviendo mucho, está solamente cayendo un poquito de agua, pero el viento está. Bueno, ya estoy peinado, con los dientes lavados, la cara también. Ya me he hecho la prueba de la glucosa en sangre, que es lo que falta ahora. El San Juan. Ahí tengo la esterilla que se ha caído al suelo. Y el barril de cerveza. Como dicen muchos. Que no han visto una bombona en su vida. Que no es un barril de cerveza, que es una bombona de butano. Madre mía. Puedo comprenderlo, igual en vuestro país pues no hay esta bombona. Habrá otra. Incluso se dará el caso de países que ni utilicéis la bombona porque por su clima pues tampoco hará mucha falta. Y habéis candela o yo qué sé. Que si eres de aquí, de España, tienes delito, amigo. Bueno, es que antes más de uno. Hasta cierto punto se puede. Se puede confundir. Pero hijo, ¿no veis el pivote de arriba? ¿Qué es de gas? No sé, ¿no veis que pone cepsa? No. Cada uno ve lo que quiere. Eso es una realidad. Reflejamos lo que somos. Y te ríes de mí porque estoy haciendo los barbies al lado de un barril de cerveza. Entonces que tu vida es un chiste, seguro. Y hasta ver qué es cosa rara. Lo que pasa es que no tienes los huevos para publicarlo. Para compartirlo con nadie. Bueno, empezamos, pues se me hace tarde. Ya son 1:36. Ahí. Al round one. Voy a echar esto al suelo. Y voy a probar a ver cómo tengo la lesión. A ver si puedo hacer flexiones. Que no creo, porque tengo toda, mucha molestia, ¿no? Bueno, molestia, de dolor. No sé, voy a probar. Algo me dice que pruebe. Pero solo eso, probar. Probar para ver cómo está evolucionando. Voy a hacer el round one, pues, básicamente completo de piernas. Lijo. Bueno, pues aquí estoy. No iba a venir hoy, de eso he anulado las clases, porque, bueno, no iba a ser de venir a la gente con el día que hace, pero yo sí vengo. Voy a grabar una clasecita para los alumnos, para que tengan este fin de semana algo que ver, ya que hoy no vamos a dar la clase. Y ya de paso, si tengo ganas, pues me quedaré yo practicando un poquito. Así que al lío. Clase de baile flamenco por bulería, nivel medio avanzado. Escuela Flamenco Algeciras, curso 2023-2024 con Elías y Mario de los Santos. En el vídeo de hoy vamos a ver todos los recursos que hemos dado en la clase de nivel medio avanzado de la parte de la bulería. Si quieres ver la parte de las alegrías, mírate los vídeos anteriores, que todo está ahí. Voy a empezar a hacértelo todo muy lento y parándome en las partes que yo crea conveniente de que me tengo que parar, porque son las más complicadas y bueno, y requieren de más paciencia y de más estudio. Luego te lo voy a hacer todo seguido, sin pararme, pero muy lento. Y por último, pues te lo hago a la velocidad de la bulería, una bulería tranquilita, porque se suele, cuando se suele llevar golpe la bulería, pues ahí. Thank you.
Por último, te lo hago al ritmo de la melodía. Por último, te lo hago al ritmo de la bulería. Y por último, te lo hago al ritmo de la bulería. Probándome, la verdad que me molesta esto tela, pero puedo moverme, que hace una semana estaba, vamos, que no me podía mover, así que eso he hecho. Después de grabar vídeos para los alumnos, me he puesto a practicar yo un poco. Ah, bueno, y antes de grabar el vídeo he entrado en la videollamada, en la mentoría de la sala Tu Primer Millón, a las 7. La verdad que está interesante. Hoy tenía los comentarios quitados. Dice, no quiero, quito esto de aquí, los comentarios, que hay mucho papanatas aquí comentando ahí sin saber nada. Y es verdad, quien quiera comentar, que se meta a la sala Tu Primer Millón, dice. No, venían ahí a cortar Salaura y el chat de la videollamada Torbía, bim, 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 bim. Algunos sueltan cosas, condiciones, pero la mayoría. Así que hoy ha sido la mar de tranquilita la llamada. Bueno, excusando a quien entraba que tenía preguntas. Y gloria bendita, la verdad. Ha tomado una buena decisión. Este fenómeno. Como todas las que toman. El jefazo. Ahí. Y bueno, me voy a poner hacer lo de 90 Tu Primer Millón, que son 90 días llevando lo que son los hábitos de Yago. Yo ya llevo 108 días con hoy. Lo único que no voy a poder hacer, Barbie,
debido a esto, a la lesión que tengo ahí en la escápula y a la rotura fibrilar que tengo. Y a la rotura fibrilar que tengo. Pero bueno, hago el round one y lo que tenga que hacer, pues con otros ejercicios, digamos. Como estaba haciendo hasta ahora. No lo iba a hacer, pues digo, pero. Digo, pero si es que de todas maneras lo estoy haciendo, pues me meto ahí y lo comparto y ya está. Lo único que hay que hacer es documentar, como yo estoy haciendo, documentar días. Pero ponerle el hashtag de 90 a tu primer millón y mencionar la cuenta de datos y la de tu primer millón, ya está. Y aquí estoy, en el Campea, esperando que me he pedido un bocata. Bueno, hace tiempo que no me como un bocadillo. Y me lo he pedido con atún, bacon, yo sé, de todo. Me voy a poner morado. Estoy esperando que me lo traiga. No, trazo bocata. Con esto hago los macros de hoy, las calorías. Se ve mucho más chico en el vídeo. Súper bueno. No sé por qué he dicho bacon. Bacon no llevaba. Llevaba atún, salchicha, huevo, cebolla, tomate, pimiento, la mayonesa que le he pedido, el pan súper bueno, taquitos como de jamón también llevaba, ha molado. Vendré más de una vez. Mira, te lo enseño otra vez, por si no te has quedado con el nombre. No, está lloviendo ahora. Por aquí a la casa me va a caer. Me voy a llegar empapado. Hoy en la videollamada con Yado ha estado muy interesante. Me voy a meter aquí, debajo. Y ahora sigo. Ha estado interesante. Ha estado hablando de la alineación, de cómo alinearnos. Ha estado diciendo que seamos conscientes de nuestra alma, que seamos conscientes de los deseos de nuestra alma, que pongamos el pensamiento, las emociones, la acción en favor de lo mismo, en que las tres vayan en lo mismo, y que de esa forma averigüemos para lo que estamos aquí, lo que es nuestro propósito de vida, y en consecuencia pues actuemos. La verdad que está muy interesante, he hablado de muchas más cosas, de traquear macro, pues de todo lo que le han ido preguntando, pues la verdad que he estado bien. Y a seguir, me voy a tirar. O sea, mojarse. Un poquito de lluvia no me va a parar, ni un poquito ni mucha. Es súper importante estar en flow state, o lo que es lo mismo, estar presente. Presente, el presente es un regalo de Dios, por eso se llama así. Cuando estamos presentes, cuando estamos en flow state, cuando estamos presentes y creamos ese flow state, debido a eso, a estar presente, todo fluye. Por ejemplo, yo quería ir a la peña, estaba lloviendo, mi padre tenía que salir en ese momento sin saberlo, pum, me ha dejado en la peña. He hecho el vídeo, he ensayado, al salir tenía que recoger las tiras. Aquí están las farmacias, de camino para la casa me ha entrado hambre. ¿Dónde está? No, pum, ahí. ¿En dónde estaba? ¿Qué has visto? Ahora salgo, está lloviendo, me meto debajo del techito mientras hago el vídeo y para de llover. Bueno, no ha parado, está chispeando, pero muy poquito, para como estaba, que estaba apretando. Cuando uno está alineado, cuando uno está presente, cuando uno crea ese flow state, todo va viniendo. Es triste ver cómo hay personas que no están presentes, que están en ese momento y están en otro. No en ese momento que tienen que estar, no. Están en otro lado. Se ve. Es fácil de verlo. Y fallan. Fallan, pero una vez y otra es lo mismo. Y es por eso. Por no estar presente. Porque tienen en la cabeza 40.000 cosas que no pueden controlar y quisieran controlar. Actúan desde el miedo. Debes abandonar esa costumbre, ese mal hábito de querer controlarlo todo.
eso no te, no te está haciendo nada bien. Fluye con la vida. Fluye con la vida. Si todo es muy fácil. Todo se da. Qué bien, tío. De verdad, es que no sé tampoco, todavía no sé 100% comunicarlo. Para que, para transmitiroslo, para que os llegue, para que te llegue bien. Pero estoy en ello. Sigo en el proceso. Quiero que consigas este estado. Yo de millones no puedo hablar. Pero está bien contigo mismo. De control de emociones, de mentalidad, de alineación, de ejercicio físico, de alimentación, de diabetes, de todo eso te puedo hablar, de flamenco también. Lo que pasa es que eso le interesa más bien a una minoría, pero también te puedo hablar de flamenco, sobre todo del baile, que es mi fuerte, donde yo me he desarrollado. Pero también te puedo hablar de cante y de guitarra, porque me gusta mucho las tres cosas. En fin, que hay que estar alineado, que el arte y la vida van de la mano. El arte me enseñó a estar presente en la vida. Nada me perturba, nada me quita los pies de la tierra. Recuperé el niño que soy. Recuperé quién era. Ahora solamente queda pues seguir avanzando. Todo va a venir, lo sé. Tengo una paz interior y una tranquilidad porque sé que así va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque no deseo nada, no espero nada. Mi único deseo es seguir desarrollándome como persona y repartir al mundo. Dar al mundo quien soy. Simplemente eso. Bueno, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Como siempre te digo, quiérete mucho por encima de todo. Es la única forma de querer a los demás. Y nada, para adelante siempre. Seguí, guerrero o guerrera. Tú solo puedes poner tus límites. Así que para adelante, vamos. ¿Sorreando? Bueno, pues ya estoy en la cama. Madre mía. Que ya me tengo que echar jabón nada más. Hasta las cajas de las tiras están sorreando. Esto, me lo voy a quitar todo. Mira, es lo que hay. Ya llegará el día que vaya refugiado con mi cochecillo. En mi cochecillo no, en mi coche en condiciones. Que no tenga que pillar a la mujer. Pero mientras, pues las cojo y soy feliz. Una irritación no voy a pillar. Esto tenlo por seguro. Bueno, tengo los pies. Madre mía. Bendito. Ay. Mira. A la bañera de cabeza. ¿Ves lo que venía diciéndote por ahí cuando iba por lo que es el paseo marítimo? Antes de irme para la peña, quería llevarme la libreta para pasar, antes de entrar en la videollamada, unos apuntes que tengo aquí, unos contactos al móvil. Y se me olvidó aquí. Se me olvidó y digo, hostia, la libreta. Se me ha olvidado. Si me la llego a llevar, la tengo que tirar porque la maleta está chorreando. Ahí la tengo colgada, abierta para que se seque. Y otra cosa que se me ha olvidado en la peña son los cascos. Y si no se me llegan a olvidar, se hubieran puesto chorreando y seguramente se hubiesen estropeado. Todo pasa en favor a ti. Todo pasa en favor a ti cuando usas la parte positiva de la energía. Thank you.
Mírame, soy el ejemplo de ellos. Lo que pasa es que no tengo Lamborghinis, ni mansiones, ni relojes de un cuarto millón de dólares para que me creas. Pero tú mismo. Me alegro de no tenerlo, porque el que se dé cuenta de estas cosas que estoy compartiendo aquí, ahora, sin yo tener nada de eso material, es porque son personas que están en un nivel de conciencia elevado. Y eso, a estas clases de personas, es las que quiero atraer a mi vida. Solamente a esas. Por eso es que estoy siendo auténtico. Para rodearme de personas que estén vibrando en mi misma sintonía. Los demás. Por ahí. Cuanto más lejos, mejor.